la mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Cooperativa La Nueva Piazza. Es una panadería confitería situada en la zona de Congreso, que lleva ya sus 37 años aquí en el barrio y recuperada por sus trabajadoras y trabajadores hace ya, van a ser 3 años, recién en septiembre, pero ya casi 3 años, de las cuales, bueno, la mayoría venimos trabajando, algunos desde la primer camada, apenas abrió Piazza, y otros llevamos 16 años y un poquito más. Y algunos compañeros y compañeras que se han sumado a partir de que nos conformamos como cooperativa. Y Piazza lo recuperamos en plena pandemia. Nosotros decimos que la pandemia, bueno, nos ayudó, nos generó ese impulso, esa desesperación de perder todo, a encontrarnos entre los laburantes y las laburantas y nada, ver qué hacíamos, ¿no? Y surgió esto, recuperar. Nada, al principio fue difícil, porque fue romper un poco esto, ¿no?, de las estructuras que veníamos de relación de dependencia a pasar a ser autogestión. Y la autogestión es maravillosa, sin duda, pero lo aprendimos en la marcha, ¿no?, en lo cotidiano, en el día a día. Hay una frase que escribía una compañera que cada vez que me mandaba un mail, luego de su firma decía: la cooperación supera la competencia. Una vez que nosotros recuperamos el lugar y lo empezamos a autogestionar, nos dimos cuenta la significancia de esa frase. Nos dimos cuenta que realmente tenemos que cooperarnos entre cada compañera y compañero, porque si no, no sería viable. ¿Y a dónde vamos? Y seguimos yendo, porque vamos siempre, ¿no?, en camino a la autogestión. Poder tener más puestos de laburo. Nosotros, desde que tomamos y recuperamos el lugar, éramos 12 personas, de las cuales 6 se habían ido, y hoy somos 21 personas trabajando acá. Así que vamos con mira a seguir creciendo y a seguir fomentando el sistema de autogestión para que se vea y sea visible que otra economía es posible. Nos pueden encontrar en la calle Presidente Luis Espeña 24, estamos entre Avenida de Mayo y Rivadavia, en una plazoleta chiquitita. Generalmente abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas y pueden encontrar acá productos de los que gusten, ya sean las medialunas, nuestras facturas, nuestros sándwiches especiales, nuestros sándwiches de migas, nuestras tartas, nuestras tortas. También encuentran un pequeño mercadito, son todos productos de otras cooperativas que fusionamos. Así que bueno, nos encuentran acá cuando gusten. Analía González, Cooperativa La Nueva Piazza. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía.